Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuál es el cambio que han visto? ¿Cuál es el gran cambio que han visto de Colombia? Pues que... después de 60 años. Pues, gran cambio. Muy grande. Yo creo... Nos quitaban el cambio en el fútbol. El colegio creo que está en un momento diferente, ¿cierto? Sergio Arboleda. Pero uno llegaba, ya te digo, todo una colaboración del carajo. ¿Sí? Uno entraba por ahí, se sentaba. Se sentaba en la silla y se hacía el pendejo y otra vez, es decir, no pasaba nada. Y el que evadía clase, algunos iban, algunos no, evadía la madrugada, o sea, la entrada a las 7. No, por ejemplo, es que dejamos acta y constancia de todo, porque de pronto ustedes salen con alguna pirueta, entonces me toca recurrir a los acudientes. Esas son las habilidades de los profes. Muy bueno. Son respetables. Ese es un llamado a la permanencia, ¿no? A la permanencia de nuestro vínculo con el colegio. Sí, señor. Así es. Pero también dice: está un Coca-Cola ahí. Sí, es. Esto es puro visaje que. Es para adaptación al medio ambiente. Sí. Son fenómenos adaptativos, sí. Entonces, acabamos de atenderla, hicimos un acto muy bonito con reconocimiento a los profesores de los egresados. Sí, me contó mi hermano. ¿Sí? Sí. Es egresado de aquí también. Se entrevistó gente en Estados Unidos, se entrevistó gente en otros países. Les cuento que este colegio ha arrojado históricamente un poco de personajes. Aquí se resume la historia de Colombia de unos 60 años, ¿cierto? Acabamos con de cumplir. Con sus personajes. En claro. Tantas, digamos, sectores de la vida nacional. Claro. Ustedes conocen a Velosa, el carranguero. Sí, claro. Él estudió con nosotros. Saludos para toda la familia Novoa, por supuesto. Para la familia Novoa y felicitaciones a la mamita, ¿cómo se llama? Carmen. A su mamita. Pero es la doña. ¿Dice tu nombre? Sí. ¿Cómo yo? Ay, qué romántico. Está perfecto. Tienen que compartirla. Thank you.
viernes vamos a dar ingreso a la cumpleañera, entonces recibámosla con un fuerte aplauso. Entra la cumpleañera acompañada por sus dos edecanes. Lado derecho, su hijo Eduardo, lado izquierdo, su hijo Mauricio. Ella va luciendo un hermoso traje fuerte, con un peinado realizado por especialistas. Entonces, un vivo por la abuelita. La abuelita sigue su desfile triunfal de sus 100 años por el lado izquierdo de la habitación. Muy bien, muy bien. Que te gusta de verdad.